Años y medio de cárcel por corrupción pasiva y también por lavado de dinero. Sus abogados van a recurrir la sentencia y Lula no ingresará en prisión mientras dure el proceso. Siempre ha negado los cargos y se considera víctima de una persecución política. En total, Lula está imputado en 5 causas judiciales. Al tratarse de una sentencia en primera instancia, por el momento Lula mantiene intacta la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018. La Fiscalía de Colombia ha confirmado que la constructora brasileña Odebrecht aportó dinero a las campañas presidenciales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos y de su rival, Óscar Iván Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar ahora si ambos políticos violaron la ley que prohíbe recibir donaciones de empresas con sede en el extranjero. Se da la circunstancia de que el próximo sábado caduca cualquier potestad sancionadora sobre este caso. Insisto en que hay que perseverar. Muy pendientes también de Venezuela, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha visitado a Leopoldo López, el líder.